amigos, bienvenidos a un nuevo video de domingo, un video de vida campestre, un video hoy distinto porque vamos a tratar sanidad animal en toros, en reproductores, distintas razas. Vamos a mostrar las tres razas británicas prevalecientes, las precursoras, vendría a ser, después de ahí salen todos los cruzamientos, pero son tres razas básicamente que tenemos acá en el campo que vamos. Invitados ahora por el doctor, nos vamos a encontrar con él, que es el que sabe. Lo único que me dijo, vos venite, pero está lloviendo. Digo, Doc, está lloviendo. Acá no, me dice. Venite que acá todavía no. Todavía, miren lo feo que está. Para aquel lado, sí, un poquito clarito. Para atrás, que se tendría que estar viendo el amanecer, porque voy para el oeste. Atrás se tendría que estar viendo el amanecer, es muy temprano en la mañana. No se estaría viendo el amanecer porque está lloviendo. La calle recién le han pasado la motoniveladora, así que está con pasto arriba, pero bueno. Prende un poquito, limpia parabrisas, pero no se ve nada, si no, encima voy a terminar la sangre. Bueno, amigos, la sanidad va a consistir en un raspaje que se hace para detectar enfermedades. Bueno, ya le voy a explicar al doctor, porque yo voy a meter la pata. También se le va a hacer un sangrado para hacer un análisis de sangre. El mismo análisis de sangre que nos tendríamos que hacer nosotros todos los años. Que yo haga 10 años y no me haga un análisis, está mal, está mal. A los toros se les controla mucho la sanidad por el tema de enfermedades que pueden ser contagiosas para la vaca o malas para su salud, perjudiciales para la producción, que convengamos que son animales que están para producción. Entonces, perjudiciales para producción, eso en detalle lo va a explicar el doctor si llego, porque esto es camino de tierra, es largo y llueve. Así que bueno, si llego y no me muero de frío, y si después escuchan algo, porque hay un viento de 40 kilómetros por hora del sur, veremos qué sale. Esto, la verdad, son cosas programadas por... ¿por qué voy hoy? Porque sí, tenés necesidad de un día que está lloviendo. Son trabajos programados. En el campo, cuando hay trabajos programados, se hacen igual. No tan programado como una inseminación, que en la inseminación hay que respetar hasta el horario que hay que hacerlo, y así puede estar diluviando, hay que hacerla igual. No está programado, pero ya está programado. Tiene que hacer ahora un raspaje, y no sé si es un mes y medio más, o dos meses, no sé cuándo, otro raspaje más y otro análisis más para descartar todo tipo de enfermedades. Él tiene en ese campo, tiene una sanidad muy buena, así que lo más probable es que los toros no tengan nada, pero es lo mismo cuando nosotros nos sentimos bárbaros y vamos a hacer el análisis y nos sentimos bárbaros y sí, qué bien, tengo el colesterol bien, los triglicéridos bien, la urea bien, cosa que en mi caso no es así. Pero por eso uno es como el que no mira, se piensa que no lo ven. En el caso mío es más o menos lo mismo. Es una autonegación. Nah, ya voy a tener que hacer algún tipo de análisis para que me dé todo mal, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a seguir camino rural, rumbo al oeste de la provincia de Buenos Aires. Por ahora no hizo barro ni nada, porque no es más que una llovinita. Si no, ya me hubiera vuelto, pues no voy a embarrar la camioneta por ir a verlo al doctor. Pero vamos a ver qué onda, a ver qué dice el doctor. Bueno, próxima toma lo estamos viendo al doctor, salvo que pase algo en el camino. Si no, próxima toma lo estamos viendo al doctor ya explicándonos qué es lo que va a hacer. El molino cerrado está andando. O sea, el freno no anda mucho, pero hay viento. Sudoeste. Acá está un poquito más claro, acá no ha llovido. Lo raro de acá es que la camioneta del Doc está. La huella que entró está. El que no está es el Doc. Ni nadie va. Los caballos están sueltos, salvo algún otro que haya agarrado, no sé, pero los demás caballos están sueltos. Voy a hacer el aguante, de algún lado va a aparecer, de algún lado yo sé que va a aparecer. El doctor es así, puede aparecer con una liana dentro de las plantas o puede aparecer en un portaaviones, no sé, cualquier cosa. Portaaviones no, porque agua no hay, pero no sé, puede pasar cualquier cosa. Por lo pronto está muy feo, es un día muy feo, me la va a pagar. Va a ir a pescar algún día que va a hacer mucho frío. Qué crack el doctor. Qué crack. Bueno, lo vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si lo vemos, si lo encontramos. Acá quedé parado, no quiero entrar al corral, estoy para entrar al corral, pero no quise entrar al corral porque no hay animales. Si va a entrar por los animales, qué sé yo por dónde va a entrar. Entonces, estoy esperando. Acá estoy esperando.
frío. Y acá aparecieron, todavía están lejos para ustedes. Bueno, Federico agarró caballo, el grande Federico, y el Doc aparece en un cuatriciclo, por eso no me faltaban caballos. Acá viene con las tres razas distintas, si bien hay varios toros. Tenemos, después va a explicar él bien, tenemos Aberdeen Angus, Shorthorn, que es el primero que va, no sé si va a alcanzar a ver bien, no creo, pero no importa, después se muestra bien. Shorthorn, Paul Hereford, que es el segundo, y después los negros son Aberdeen Angus. Son las tres razas británicas primordiales de nuestro país. Después están todos los cruzamientos. Y después ahí lo tenemos al Doc en un cuatriciclo. Dios, ¿dónde terminó la criollada? Buen día, Doc. Buen día. Gracias, bueno, gracias por hacerme pasar un día hermoso de campo, Doc. Ponele buen día. Bueno, estamos ya con los toros encerrados. Espero que no se muevan mucho porque está la cámara apoyada así nomás en un palito. No, el palo es bueno. El palo es bueno. Lo que es malo es el trípode que yo elegí. Sí, no estamos en condición indicada. No. Bueno, explícame. Yo en este momento estoy poniendo un numerito que me olvidé hacerlo a la mañana porque me dormí hoy. ¿Qué te dormiste? Recién está amaneciendo. ¿Qué te dormiste? Sí, tenía que estar antes. Bueno. De noche. ¿Para qué? Y encima lloviznando. A pedido de alguien, ¿eh? No, a ver si vos te acordás del nombre. Yo tengo tu foto. Dame un segundo. No, tengo. Le quedó en el teléfono. Bueno, vamos a hacer sanidad en toros. Conservando, buscando. A pedido de Javier Mancilla. Javier Mancilla, que pide, podrías hacer un video de cómo hacer un cómo elegir un toro reproductor. Bueno, y aparte de eso, vamos a hablar de la sanidad. Sanidad, sobre todo apuntado a eso. Sanidad. Yo creo que Javier nunca, nadie le hizo un video tan rápido como pidió. Hace un día lo pidió. No, bueno, pero no sabemos cuándo va a salir, así que no importa, lo estamos haciendo al otro día que lo pidió, pero vaya a saber cuándo sale. Y todo por vos, Javier. Mirá el día que tenemos. Horrible, horrible. Yo estoy de remera, pero no porque quiero. Bueno, primero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero? Aparte ya Federico está dando un... Hoy vamos a hacer una revisión de toro. Que consiste en una revisación primero externa, que se van a tocar lo que es pene y testículo, para ver que no haya ninguna malformación y que esté todo en condiciones normales, que después lo vamos a mostrar. Puede haber un quistecito, puede haber quiste, puede estar pegado, puede haber malformación de un testículo, un montón de cosas. Y lo que es el pene, puede haber una quebradura, un hematoma, mal llamada quebradura, en realidad son hematomas que se le hace y se le rompe el tejido fibroso, que no va al caso, pónganle quebradura, más fácil, y no funciona. Y si no funciona, no sirve, porque tiene que ser un reproductor. Exacto, son atletas sexuales. Bueno. Y sí, este mes se tienen que preñar casi 50 vacas, mirá, si no son atletas sexuales. Sí, son atletas sexuales. Bueno, y aparte tenés que hacer... un diagnóstico, también hay una revisación que se llama raspaje. Sí. Que consiste en meter este tubito que está por acá. Que lo tienen un hermoso portacaña. No, porque este está limpio. ¿Ven? Lo tienen un hermoso portacaña como los que uso yo. Esto es un raspador. Se mete por el prepucio y se toma una muestra. Imagínense que eso es para un toro. No se imaginen como para ustedes. Ni se da cuenta el toro que se lo van a hacer. Ahora van a ver que ni cuenta. Ni se da cuenta. Algunos le molesta un poquito, pero bueno, es como cuando vos te hacen pañito. Nosotros no hacen análisis, lo tenemos que aguantar. Pero aparte de eso, detecta enfermedades. Dos enfermedades estamos buscando. Una es la tricomona y otra es el campylobacter. Son dos enfermedades venéreas, o sea que son de transmisión sexual. Al toro no le hacen absolutamente nada. Pero cuando sirve una vaca, esa vaca aborta, tiene reabsorción embrionaria, o sea, no se queda preñada. Entonces, puede o no, dependiendo la cantidad de veces. Cuando uno tiene un servicio muy cortito, no llega a preñarse. Si uno tiene un servicio más largo, en la cantidad de montas que le hace, la vaca agarra inmunidad y se preña. Pero bien, si uno tiene un servicio muy cortito, de 2 o 3 meses, si se preña los 20 días de servicio, para cuando reabsorbe o aborta, lo que sea, ¿Se puede curar? ¿En la vaca? No, en el toro. En el toro, la tricomona no se cura. El campi, hay un método que es bastante difícil de hacer. Yo particularmente no lo hice porque es caro y poco efectivo. Es efectivo en algunos casos, pero el tema es que el tratamiento es muy difícil y no siempre da buenos resultados. Y es caro. Ah, sí. No, da todas las condiciones en contra. Y el toro la pasa mal. Ah, peor. Entonces prácticamente se deja, no se hace.
porque se prefiere cambiar el tono. Claro, perfecto. Bueno. Porque es mucho, si después no, porque es difícil de encontrar estas dos enfermedades, no son fáciles. Yo con esto llevo un 70% de posibilidades de encontrarlo. O sea que si hay un tono. Esto igual va a un laboratorio, no lo sé vos después. No, esto va a un laboratorio. Vos tomás la muestra y de sangre también va a tomar muestra. También de sangre. Pero esto va a un laboratorio. Esto se hacen dos raspajes, separado con 20 y pico, 30 días. Es un laburito. Es un laburito de los más feos para la veterinaria, creo yo. Porque ahora van a ver dónde estás metido. Sí, no es muy. Dos fisuras de dedo tengo ya. Bueno, vamos a empezar. Del otro lado capaz no van a escuchar nada, no sé. Sí, hay mucho viento, mucho viento. La peladora que le prestaste a Juapi, ¿no? Sí. Y al doctor Poliqueto. Y al doctor Poliqueto. No lo pudieron hacer andar, se le desarmó los peines. Es la misma. No es que es parecida, es la misma. Igual vos sabés que a Juanpi... ¿Armaron todo mal? Todo mal armado, lo pusieron al revés. Le expliqué a Juanpi, no me dio ni cinco pelotas, viste que se hacen los aviondos. Bueno, pero terminó tijera y un artista pelando a tijera. ¿Y vos qué tenés que pelar? Dijimos, los toros estos están identificados para... Si sale, estos son ocho toros, Fede los conoce de memoria. Mirá los Fede que saludan. Fede, un fenómeno. Bueno, integrante de Los Retoños. Agrupación Los Retoños. Agrupación Los Retoños, ¿dónde lo pueden encontrar? En Instagram. En Instagram, Agrupación Los Retoños. ¿Como Agrupación Los Retoños nomás? Sí, sí. Bueno. Es una agrupación. Es un montón de gente que trabaja en el campo, que desfilan, tienen caballos. Muy campero. Muy campero y muestran un montón de fotos y videos de caballos que les van a encantar. Con chicos, con gente grande, tuzando. Está muy, muy lindo. Bueno, entra en el Instagram de Los Retoños, lo van a encontrar la foto de Federico haciendo striptease, esa cosa, nada. No. Ni bien salga este video, va a salir una foto en primera persona así, Federico. ¡Ah! Así, para el manito en garra. Bueno, ¿va a hacer anda eso o va a ser el mismo papelón que hizo tu amigo? No, yo te aseguro que va a andar eso. Yo le dije eso después de que falló esta peladora. No. Si falla, sí, falló. Yo la vi fallar. Si falla, ¿qué pasó? ¿La rompieron? Sí. Claro, es verdad. Y acá está el testigo, la compramos, nunca falló. La vamos a probar. No sé a qué se la va a enchufar porque no tenés nada acá, pero ahora bueno. Ahora voy a buscar cosas. Ah, bueno. Lo dedicamos a Juanpi, a ver cómo. Mirá qué lindo pela. Bueno, vamos a decir la verdad, con la cebolla no me cagó. La cagó con esto. Que se dedica a vender cebolla. Aparte yo estuve 10 minutos explicándole qué hacer porque se le iba a desarmar. Porque los peines están recién afilados, entonces cuestan. Este es el 1. Este es el 1 y este es el 70, ¿ves? Ah, mira vos. Esto es una indicación interna que nosotros tenemos. Sí, no tiene valor comercial ni nada. No, nada. Ni genético ni nada. Porque los toros Pedri acá lleva toda una lista de números. Sí, este es un toro tuyo, nada más. No, comprado en un productor que hace toro. Bien. Este es 70 y 1. Este 7, para mi descripción, sí, significa que nació en el 2017. Bien. Tiene 5 años. En enero. No. ¿Y el 1 qué significa? Que dentro de la camada del 2017 es el toro 1. Bien. Tenemos 71, 70, 70 hasta 73, 74 tenemos. 70, 71, 72. Después acá tenemos el 510, ponele que era el toro 10 de la época del 500. Ahora lo vamos a ir filmando para ir mostrando. No te entendí nada, pero no importa, este es del año 17. Este es del año 17 y fue el toro 1 del año 17. ¿Eh? El 72 sería el segundo toro. Toro Hereford. Hereford. Después vamos a hablar bien de la raza. Ahora vamos a hacer otro trabajo que hay que hacer. ¿Qué primero que va a hacer? Raspaje. Ah, guante, muy importante. Sobre todo por el olor que tiene donde vamos a estar nosotros. No vivís retando por el tema del uso de guantes. Es más para uno, porque esto no es estéril. Entonces para el toro lo mismo con guantes. Nada, para el toro lo mismo, pero para vos no. Sobre todo el olor que te queda acá. Bueno, mirá. Bueno, sacás pajuela. Raspador. Ah, pajuela vendría a ser la de... Ah, ¿cómo voy a hacer para filmarte debajo? Ya de alguna manera me lo voy a ingeniar. ¿Vos? ¿Listo? Tranquilo, sí, vos tranquilo. Este es el prepucio, ¿ves? Sí. Entra. Ah, tenés razón que ni se mueve el toro. Es muy suavecito. Claro, es muy suavecito. Y es un animal muy grande. Es un animal que no traje la balanza por cuestión que no me entraba nada más en la caja de la camioneta. Sí, pues yo te pedí otra cosa, me traje que tampoco la trajiste. Ni en pedo. Voy a tu casa que hay menos viento, vas a decir, arma eso. No, olvídate. ¿Ves? Se trata de tomar la mayor cantidad de muestra. Eso va quedando en esas ranuritas. Exacto, se saca, fíjense, ¿ves? Esa ranurita. ¿Y ahora? Y ahora las rodillitas mías quedaron entumecidas. Ahora vas al 1.
al 1. ¿Qué tiene el líquido ese que tenés ahí? ¿Qué es? Es un medio cultivo para tricomona. Bien. Que se siembra, en este caso, la mitad. Ahora van a ver cómo queda. ¿Y eso de ahí va al laboratorio? De ahí quedó sembrada la muestra. Sí. Sí, vamos, sí, a hacer propaganda al laboratorio de un amigo. ¿De dónde es? De Madariaga. Jo, será pescador de pejerrey. Será conocido el Tero. Sí, el Tero le manda algunas cosas. Ay, Dios, ya eso le resta punto al muchacho. ¿Pescador veterinario de Madariaga? Sí, amigo el Tero. Amigo el Tero, si no, ¿qué hace? Me invito a pescar, tiene un motorcito, todo. ¿Y por qué no fuimos? Tenemos que ir al laboratorio. Ah, y vamos a ir al laboratorio. Ir a la... Si tienen ganas, eso comen. Si tienen ganas que... ¡Ay, track! Ah, es necesario. Secretaria, acá está Carolina. Carolina, mira los videos de ustedes. La invitaste un día hermoso a pasar en el campo. Dije, vení, que vamos a comer naranja mirando el viento. 800 grados bajo cero hace. Y hasta la planilla se le vuela, pobre. Bueno, ¿qué más le tenés que hacer a este? Puede meter acá. Testículo. Ah, tenés que, si no tiene nada raro. Ven, primero se ve que están iguales. Sí. Movilidad, ves que subo uno, lo bajo. Subo, lo bajo. Y después se toca, que no haya ninguna malformación. Lo subo y lo mismo. ¿Eso por qué le puede salir de un año al otro? Porque esto lo hace todos los años vos. Sí, todos los años. Esto, cualquier enfermedad, cualquier causa traumática, o sea, un golpe, lo que sea, le causa esto. Como verán, no se pone muy nervioso el toro. No, toro está. Y acá, mirá, qué nivel tiene. La secretaria es un fenómeno. Le vamos a medir los testículos. Porque todas las razas tienen mínimo de testículos, porque son importantes para la reproducción después, obviamente. El hotelcito. Si apretás, se enoja, ¿no? ¿Ve? Está acá, un poco gastado mi protímetro. 40 centímetros. Vamos a lo que falta. Lo que falta hacerle a este animal para antes de largarlo. Saca sangre. Ay, qué presión tengo. Mientras no me enchastre a mí. Esa era la presión, no enganchar la vena de una. Podría agarrar una aguja un poco mejor. Saca una muestra de sangre, también para el laboratorio. Ahí está. Perfecto. En vez de en el bracito, abajo de la cola. Sí, no son un animales muy... Ah, este es remanso. Sí, se quedó, no, pobre bicho, no hizo ni se mosqueó. No son tan débiles, digo yo, como para sangrar en la pata. También se puede sangrar el cogote. A mí particularmente no me gusta. Se te vuela, con el viento. Se te vuelan las cosas de arriba de la mesa. ¿Fede? Listo, Federico. Suelte. Uno que sale. Espectacular. Bueno, así ahora va a salir el negro. Para que... Te manejo la tranca. Si toro me deja abrirla, la abro. Ahí está. Están desesperados por entrar estos bichos. Les gusta. Muy bien. Les gusta lo que le hace porque... Nada, no solo les gusta, sino muy importante el trato. No pegarle. Y no, ¿por qué le va a pegar si entran solos? Este es 511 seguramente. A ver. A ver si lo conoces tanto. 511. ¡Qué fenómeno! Hay dos toros negros, igual. No me voy a ¿Tiene caravana también numerada? No. Ah, solamente ahí. Solamente ahí. Los toros que son muy rompepelota en pelearse, rascarse y demás. Sí. Se sacan las caravanas, le duran 15 minutos, ¿no, Pedro? Sí. Y se las arranca. Eso es más exacto. Y sí, esto no se lo pueden borrar. Esto no se lo va. El día que se lo arranquen voy a tener un problema más grande. Que me van a mandar otro, ya me dijeron después del video que saben. Esto vienen con rodillera para que yo me pueda revisar. Esto era la del laboratorio Tecnovac. Exacto. Dijo alguien que trabajaba, sí, en Tecnovac. No me puedo acordar el nombre. No, yo tampoco. Dijo que trabajaba en Tecnovac. Pero no dijo le mandamos los mamelucos. Un gorrito. No, el mameluco yo hablé con otro. Ah, con bien, Matías. Bien. Mameluco. Nosotros cualquier cosa agarramos. Gorrito. El chaleco es muy bueno. Chaleco. Cualquier cosa agarramos, no hay problema. Y esto es impermeable para poder agacharte. Buenísimo, mirá qué bueno, para hacerlo a cesárea, espectacular. Y tiene acolchonado. Qué lujo. Bueno, necesitamos de eso. Muy nervioso. El toro ni bola. Está ahí como si le da una inyección, se molesta más. Y de nuevo lo mismo.
¿Por qué no metes todo el... la ranura? Porque esto es un... Primero, porque siembro dos cosas. Y segundo, que lo del laboratorio nos piden que hagan así, pues yo siembro acá. Y acá está todo contaminado, con barro, con tierra. Ah, con... Y la tricomona, como acá está incómodo, si existiera, ojalá que no, viene para acá abajo. Entonces yo tomo la muestra de acá. Si existiera, esto... si existiera, qué dolor para la familia, ¿eh? Oh, tuvimos acá un problema. Teníamos el 70% de preñez. Y había que hacer algo. Sacamos de 30 toros que había en una época, sacamos 12 enfermos un año, 5 el otro, 2, 1 y el año pasado limpio. ¿Qué cosa? 30 años que vengo limpio. Por eso yo le tengo mucho miedo a esto. Y sí, porque la pérdida económica es grandísima. Gigante. Y sí, te estás perdiendo capaz que un 20% de preñez. Sí. Que eso traducido en plata es mucho. Este tiene un pequeño granito acá, ¿eh? Granito. Pero no tiene nada que ver con el testículo. ¿Ves que está afuera, está en el cuero? En el cuero, esto puede ser una espina, qué sé yo. Ay, qué lugar feo para clavarse una espina. Sacale la espina, apretásela. El tipo quería que se enoje, sí, a toda costa el toro. ¿Ves? Se le puede hacer un tacto. Que no se lo vamos a hacer, para ver las vesículas. ¿Listo? Ecografía puede hacer también. Se puede hacer ecografía, pues se puede hacer un tacto también. Ah, deja, pobre animal. Ya es mucho. Demasiado. Vamos a tomar una muestra de sarna. Sospecho grande de sarna. Sospecha grande de sarna. Está la lesión. Y acá se ve. Hay que ir siempre a la. Eso sí lo podés hacer vos, eso no hace falta ir al laboratorio. Sí, lo vamos a intentar hacer ahora. No siempre las encontramos, es difícil. Yo te diría, a campo te diría que sí, que es sarna, pero bueno, qué sé yo. Ante la duda hay que darle. No, por supuesto. Si la llegás a ver con tu vista, a simple vista, al ácaro, me voy. Chao. Digo, chao, apago la cámara. Se ven. Con una lupita normal que tengo en la camioneta, se ven. Pero vos no tenés ni los lentes, Lupita. Bueno, vamos a largarlo y después vemos la muestra. ¿Qué estás leyendo? Estoy con un... Para que me voy a acomodar la gorra, parezco un loco. Estoy leyendo, yo lo sabía pero no me acordaba los nombres. La botella Criadores, del whisky Criadores. Sí. Que pueden mandar si quieren. Te cae bien eso. Sí. Y si mandan uno mejor también. Cualquier cosa. De arriba, menos un rayo. La botella Criadores tiene tres toros, que son los primeros tres toros que llegaron al país para purificar a las razas del rodeo criollo que teníamos acá, que habían traído los españoles. Las tres primeras razas fueron Yorkton, Hereford y Aberdeen Angus. Y los tres toros que están ahí son los primeros tres toros, que son Tarquino, Niagara y Virtuoso. Tarquino es el primero que llegó, que es Yorkton, y creo que fue para el lado de Cañuelas. Después acá tenemos uno en Madariaga, vos. Sí, en Madariaga llegó el primero a Aberdeen Angus. Un toro y dos vacas. No me acuerdo nombre ni del. Virtuoso, sí. Bueno, ese lo trajo. Porque el son razas inglesas menos el Aberdeen Angus, que es escocés. Escocesa. Son británicas. O sea, son británicas. El Aberdeen Angus, que es el negro. Porque bueno, ahora vamos a hablar de raza. Nosotros tenemos. Arrancamos de whisky, pero en realidad vamos a hablar de raza. Y eso que es de mañana. Y no está Sebastián. Qué frío. No, estaríamos de cerveza ahí hablando. Pero también le gusta. Bueno, tenemos dos ramas importantes de raza. Las razas británicas y las índicas o continentales índicas. La otra es lo que es más cebú, esas de jiba grande. Son animales mucho más, con menor calidad de carne en algunos casos o en casi todos. Que no me putee algún criador de esto. Pero con otras características, son animales que se resisten más el calor, son mejores animales, son más fuertes, más rústicos. Estos son animales menos rústicos y tienen mejor calidad de carne. Por eso en la zona que nosotros le podemos dar buena pasto, un pasto normal, esta es la raza que más predomina, porque tiene otro valor en el mercado aparte. Sí, lógico, vale más que un cebú. Acá tenemos, dentro de todas las razas británicas que existen, estas son las tres más importantes. Vamos a movernos un poquito y vamos a moverlos un poquito. Tenemos blanco y colorado, o blanco y rojo, que es este que está acá.
conocido como Pampa. El Hereford. Es el Hereford. Paul el Hereford, en realidad, porque claro, no tiene cuerno. Con un estado de locura impresionante. Remanso el toro. Son, en realidad, son razas mansas. Sí, dentro de las tres razas, la más mansa es el Yorkton. Este. Que es este uno. Que el Yorkton viene de varios colores: hay blanco, hay este colorado medio así tinto, vino tinto. También Paul el Yorkton, porque también el Yorkton original tenía unos cuernos cortitos. Cortitos y para abajo. Que por eso, Yorkton, la traducción de Yorkton quiere decir eso: cuerno corto. Cuerno corto. Pero entonces, Paul el Yorkton que no tiene cuerno. Lo mismo que el Hereford, son las dos. Se van a poner a pelear, no, no. Que tienen cuernos. Y este del otro Yorkton, que es otro color que hay, que es más veteado, más vistoso, más lindo. Es más lindo para hacer una alfombra, diría, ¿no? Pero nah, bueno. Este es para el ceterné. Pero bueno, algún día puede llegar a alfombra. Hermoso, mirá qué bonito que es. Y este son los clásicos que se ven en todos lados, que son los Angus. Que este es el autóctono de la Argentina de Madariaga, para que sea grande el tero un poco. Este, ¿ven? Son los Angus. Estos ya son sin cuerno, la raza es sin cuerno. Puede ser toda negra o toda colorada. Sí, no sé por qué el cambio de pigmentación, ¿eh? ¿De colorado a negro? Sí. Es un gen. Puede ser todo colorado o todo negro. ¿Y por qué tienen características distintas? No, son iguales. Es como el huevo blanco y el huevo... Yo te digo que por experiencia propia, no sé si en la facultad de veterinaria... Comen más. Locos. No, comen más. Necesitas, en el mismo potrero que tiene poca comida, y en poca comida te puedo dar clase. En animales con poca comida te puedo dar clase. Yo te voy a discutir en cámara. No tienen nada que ver. Porque siempre está más sufrido el colorado. Puede ser el tema del color, pero no tiene nada que ver. Justo se da tu vaca. No, yo me la saqué toda encima las coloradas porque siempre se la pasaban mal. Prácticamente indistinto en lo que es el colorado y el negro. Incluso hoy está más de moda el colorado que el negro. Sí, ya lo sé. Se está buscando más el colorado. Sí, pero ¿y por qué? ¿Tiene alguna característica nada, beneficiosa? No, es lo mismo. Es lo mismo. Porque la carne es igual. Lo que sí tenemos que, históricamente tuvimos negro en Angus. En Angus tenemos una característica que siempre se usó el negro. Históricamente ustedes van por la ruta y ven todas vaquitas negras. Entonces los genetistas, los cabañeros y todos trabajaron más en mejorar el negro que el colorado. Porque históricamente el colorado no era tan querido y la gente no quería ver un toro colorado. De hecho, hay veces que te sale un ternero colorado de vaca y toro negro. Se puede dar porque es un gen recesivo. De vaca colorada y toro colorado nunca uno negro. Pero de negro puede aparecer un colorado. Poco, pero puede aparecer. Sí, me ha entonces pasado. Genéticamente se trabajó siempre más en el negro. Entonces hasta hace unos años era superior. Pero no porque sea distinta la raza, porque se había laburado mucho mejor. Claro. Hoy que valen los toros y hay un montón de... Y toda gente quiere colorado. Mejora mucho cosas. Bueno, ahora los vamos a mover. Muy bien. ¿Lo sacás? ¿De acá? Mirate las batallonas, si querés. Ahora sí. ¿Lo sacamos? Bueno, ahora la pregunta, ¿qué diferencia hay tener entre una raza sola, Angus, que es la raza predominante en el no, país? No hablemos de las mezclas, porque después esto se usa para hacer mezclas. Exacto, nosotros la raza Angus es la carne líder nuestra que generamos, la marca que nosotros tenemos, la terneza, el marmoleo, o sea, la grasa adentro, es la carne que a nosotros nos gusta. Eso es el negro. El negro. Toro negro. Toro negro con vaca negra. Cuando nosotros metemos un Yorkton, sobre todo, lo que nosotros le estamos dando es dos características principales tiene el Yorkton. La mansedumbre es muy superior a la del negro, que es de las tres razas que tenemos acá, la que es un poquito más... Loquito. Sí. No son locos. Nah, estamos los dos parados acá. Si fueran loquitos no hubieran sacado carpiendo. Acá. Claro. Le da mucha mansedumbre al rodeo. Sí. Tiene muy buen hueso, fíjense las rodillas de coso. No sé si lo van a ver con esta cámara, pero la pata y las manos son impresionantes. Exacto. Y después... genera, es la vaca de las tres razas la que más leche genera. E inclusive hay una, no sé si será una subraza, no sé cómo no, se llama. No, es la misma raza que se divide en carne y leche. Claro, pero está destinado puramente a leche. Exacto. Que es el, sí. ¿Cómo es? Milk, puede ser. Milk es leche, creo. No, milk Yorkton, no sé cómo se llama, algo así.
Lo leí ayer, eso me llamó la atención. Es la tercera raza en el país, de las británicas, ¿eh? Porque todo lo que es el norte argentino tiene... La síndica. Bueno, pero porque por el calor... Por la garrapata, porque son rústicas, porque viven en el monte. El mío mío. No sé qué, pero viste cuando te dicen... Es una planta tóxica que le produce... me van a saltar la yugular. Le produce una enteritis hemorrágica, si mal no recuerdo. Y que si el animal lo come de chico, simplemente una indigestión y no le duele la panza. Y solo le duele la panza y no se muere. Si lo come de grande, que es más glotón, se muere. Ah, por eso dicen acostumbrado a mío mío. Conoce el mío mío. Si lo comió de chico, no lo vuelve a comer nunca más, por más que la mates de hambre. Porque mirá sabe vos lo que le genera. Mirá si vos no lo conoce, les encanta, lo comen y se muere. Mirá vos. Lo que se hace en algunos campos, esto es un dato color, no sé si funciona o no, es prender mío mío, fuego. Sí. Y ahumar toda la hacienda nueva que no lo conoce, dice que así el olor e intoxicación, o sea, el olor de humo ese con mío mío, no lo comen más. Mira vos. No, la verdad que como en esta época, acá, en esta zona no tenemos, no sabemos. De eso no sabemos. ¿Qué vemos para elegir un toro? ¿Qué vemos para elegir un toro? Es una pregunta. Eso viene largo. No importa. Sintetizalo. Bueno, lo primero nosotros, en el caso nuestro, mansedumbre para mí es fundamental, sí, porque ando caminando. Sí, sí. Después vos mirás, los cortes caros están en lo que es... El cuarto. Se ve. Aunque tenemos el sol mal, pero se ve. ¿Lo damos cuenta? Lo tenemos el viento bien. Los cuartos, esto. Acá. Estos son los cortes caros. Qué malo el toro que lo va tocando con un caño. Eso es importante, entonces nosotros buscamos eso. Y otra cosa que se busca es el largo de costilla. O sea, todo lo que es el costillar, que es esto, que sea grande y bien profundo. ¿Ves que llega hasta acá? Sí. Eso se busca mucho, la profundidad de costilla. Después este toro es muy bueno, fíjense, tiene buena rodilla, buen hueso, es bastante poco despegado del piso, son todos muy parecidos, fíjense en el pampa lo mismo, es buen hueso, es como armado, es un autotuning. ¿La luz violeta abajo no? Quedaría lindo. No, lo del tuning me descolocaste, perdón, me descolocaste. ¿No venía? ¿Viste que los tunis los bajan y van planchaditos al piso y son anchitos? Eso buscamos en el toro, que sean anchos, con buenos huesos, buena cantidad. Mirá, del shortonete, las patas lo que son. ¿Viste lo que es? Impresionante. Los cuartos bien descendidos, me gusta a mí. Un cuarto descendido, me desconcertaste con esa. ¿Ven cómo cae acá? Que cae el cuarto hasta el piso. Ah, que no sea un globo. No me gusta, a mí particularmente, que haga... Tipo chancho. Tipo un globo, claro. El jamón de chancho no. Está bien. Pero ese toro, ponele, tiene muchas de las características que uno elige. Ese toro es hermoso. Es hermoso por donde lo miré. Es manso. Fíjense, tiene buenos cuartos, está un poquito flaco. Las patas, sí, bueno, pero tuvo un servicio. Las patas que tiene. Los rulos de la cabeza muestran su, sobre todo en Angus, su precocidad sexual. Por más que sea un toro grande, el vigor que tenga sexual el toro es muy importante. ¿Qué es el vigor híbrido? Que sentí hablar mucho del vigor. Bueno, ahora arrancamos con vigor híbrido. Si nosotros tenemos una raza pura, llega un momento que la mejoramos, pero cuesta seguir mejorando por más que le metamos genética. Cuando uno hace un cruzamiento de razas, Shorton Angus, Shorton Hereford, Angus Hereford, lo que nosotros hagamos, lo que se llama es vigor híbrido. El cruzamiento de dos razas genera que la progenio, o sea, la hija o el hijo, sea superior a los padres, porque se mezclan y siempre agarran lo mejor de cada uno. Ajá. Entonces, vamos a algo que muchos deben conocer. Si yo cruzo ese negro con ese pampa, me va a dar un ternero careta. Ese ternero, el careta del negro con la cara con la blanca. Cabeza blanca. Ese ternero careta va a ser superior a la madre negra y al padre pampa. ¿En qué sentido? En todo. En ganancia de peso, en precocidad, en producción de leche, en todo lo que en área de ojo de bife, todo lo que nosotros buscamos. ¿Y si después a esa pampa la dejás para madre y la volvés a cruzar? A esa careta. A esa careta. Si la cruzo con una raza original, o sea, con su misma raza, la hija de eso, o sea, la tercera generación, no sale tan buena como la madre. O sea que dejar una madre careta sí, pero no dejar la hija de la madre careta. Exacto. Bien. La madre careta funciona, es espectacular. Es buena madre. Pero la hija de la careta no va a ser tan buena como fue ella. Ajá. Entonces, lo ideal es
o un tercer cruzamiento, que ya sería demasiado emborroso, o sea, negro, ahí le meté un short con el Pampa o con el Hereford, genero a la careta y a la careta la cruzo con este, y ahí ese triple cruzamiento generaría, cada vez, cada raza que le metamos nueva genera más producción, más vigor híbrido. Y le pasamos a tener en el campo un despelote de colores importante. Te iba a decir, tenés un circo en el campo los colores que tenés, que pero bueno, hay momentos que te perjudica el precio. Claro. Hoy todo el mundo quiere carne porque estamos bien, porque se exporta, porque se consume. Entonces uno vende cualquier cosa. Sí, pero sí. Si uno quiere hacer madres para revender una madre, uno necesita tener un rodeo lo más parejo. Homogéneo en raza. Exacto. Exacto. Entonces el cruzamiento va en contra de eso. Cuando uno engorda y hace el ciclo completo, cuanto más cruzamiento haga, más producción de kilo de carne vamos a tener. Sí, pero si haces madres, no. Si haces madres, no. El cruzamiento que es mejor que este, porque esto nosotros estamos cruzando dos razas distintas, pero muy parecidas. Sí, con, o sea, muchas características similares. Son casi iguales, cambian, tienen detalles muy chiquitos, no se las pueden ni nombrar, o sea, los detalles. Uno produce un poquito más leche, otro un poquito más manso, otro tiene más hueso, otro tiene más costilla. Sí, pero todo poquito. Todo es muy poquito. El cruzamiento sí mejora, pero todo es muy, muy poquito lo que tienen de diferencia a las tres razas. Ahora, si yo le meto una raza Charolais, Cebú, cualquier raza, Braford, Brangus, cualquier raza que venga del lado índico, eso va, explota. En kilos. En kilos. Pero no en calidad de carne. Calidad de carne bajamos, bajamos la mansedumbre, subimos mucho en kilos. Estas tres razas, las tres tienen la misma particularidad. Sí, son muy parecidas. Son muy rústicas para criarse a campo, son muy buenas para engordar y tienen una gran virtud para este país. No solo la calidad de carne, sino que te permiten hacer un ternero gordo desde 220 kilos hasta 500, uno lo puede sacar gordo cuando quiera. Ah, o sea, no hace falta llevarlo a 600 kilos, claro, para que sea gordo. Cuando uno mete capaz que una de las otras razas, un ternero de 220 te cuesta más que esté lindo y terminado. En cambio, estas razas, nosotros tenemos una particularidad que en nada las dejamos gordas. Bien. O sea, cuando nosotros queremos, se engorda. Perfecto, está clarito. Bueno, tuvimos que cambiar de cámara por una cuestión de zoom. Vamos a mostrar. Acá tenemos dos cruzas. Ese, careta. Careta, cruza Angus con Hereford. Angus negro. Y si giraba un poquito, madre negra. Padre. Acá la raza predominante es Angus. Ahí tenés un Angus, otro Angus. Y ahí aparece, se nos fue. Se ve. No muevas. Ya va a volver, mirá. Golpea una de la bocina. Ahí está. No. A ver cómo tiembla esa cámara. Si le saco el zoom, no tanto. Si no tiembla un montón, esta no tiene estabilizador. Bueno, cortamos hasta que le podemos. Bueno, ahí tenemos el colorado. Careta colorado. Fíjense que tiene mucho menos blanco de lo que es un Hereford. Y tiene una característica muy buena. Fíjense, en alrededor del ojo se tiene ese como si fuera un antifaz, un anteojito. De color, ven, los dos tiene justo, mira. Que eso evita el cáncer de ojo. Son dos caretas, uno con la careta colorada y uno careta negra. Lo otro es Angus. Angus. Eso es Angus. Y ahora vamos a buscar una cruza Yorkton. Cruza Yorkton. Pero bueno, fíjense que el tamaño de los animales no cambia. La forma del animal. Son todos los animales iguales. Lo único que cambia un poco es el pelaje. Un poco, bastante. Y después en el crecimiento lo vamos a notar. Fíjense, son más grandes los animales. Sí. Ahí hay un toro, mira. Ah, no sé. Pues sí, que este tiene. Este tiene mitad Yorkton. Siempre Angus y Yorkton. Ven que tiene más rojizo. Más rojizo, más vino tinto. Más vino tinto. Así se llama. Mira. Tiene una caravana ese blanca porque, fíjense en la oreja, porque ese es control de pesado. Tiene un característico Aberdeen Angus. Exacto, caminando por el costado, una ternerita hembra. Acá está todo junto, macho y hembra. Sí, sí, las terneras generalmente son hembras, Juan. Bueno, pero también hay machos. ¿Ternera, macho? No. Mira qué lindo careta tenía ahí. Mira cómo se vienen todos. Mira ya qué lindo careta colorado tenemos. Con bastantes rasgos. No, careta colorado no lo veo. Ahí. Escondió, ahí aparece. Ven que no es tan definido el blanco como en un Pampa o con un Hereford, es lo mismo.
Bueno, entonces la cruza que más habría que ver ahora, la con Shorton, que no es más definido. El más, allá el está, más definido. Creo que es acá. Bueno, mitad Shorton, pero más definido. Igual esta, tiene que haber más. Pará, vamos con esta. Shorton, pero está muy escondido atrás de los pastos, pobre. No, bueno. Ahí está. Esta es Shorton, hijo de madre negra igual. Sí, todo acá siempre es hijo de madre negra. Pero salió muy, tiró muy a Shorton, ¿eh? Muy a Shorton tiró, sí. Che, ¿y por qué no podemos ir a verla cerca nada más que por ese arroyo que tenemos ahí? Claro, y vos no trajiste caña, si no estaríamos pescando. No, pero me extraña que no cruce, si... ¿Qué? Perdón, ¿qué dice ahí en el volante? Cruza, ¿eh? Le tengo fe. No lo intentes, que un arroyo. Pará, ¿qué coso es? ¿Qué? Me olvidé agradecerle a Florencia, no traje el gorro que me regalaron, lo de Ford. ¿Lo de Ford? A mí no me regalan nada, eso muy no, bien. No, pero le vamos a pedir el coso. El test drive de la F-150 Raptor queremos. ¿Se lo pedimos? Sí. Se lo estamos pidiendo, Florencia. Sí. Ursa, o de la Ranger Raptor igual. Tenemos varias pruebas para hacerle. Un Ford Fiesta. Un Ford K de los primeros igual. Escuchame, le estamos haciendo... Yo no lo mostré nunca la marca. Ahí se puede ver, mira. A ver, si no corren tanto. Ahí se va a quedar quieto. Shorton. Y Angus al costado. Mira qué linda. Qué lindo grupito tenemos. Fíjense, que no sé si se nota bien, cómo copia el padre las rodillas. A ver si puedo tomar la rodilla. Tengo un macho con mucho hueso. Ajá. Ay, se me cruzó un oscuro. Sí, tiene unas manos y unas patas impresionantes. Muy difícil de tomar acá a campo. Bueno, pero más o menos se... Se nota. Esto iba a ser felizmente hecho a caballo. Pero el día dijo lo contrario. El día dijo lo contrario. Si no, mirá cómo se mueven los cardos ahí adelante. No, y mirá las veces que le pusimos limpia parabrisas. Sí, sí, está llovinando, los cardos se mueven, viento de 50 kilómetros por hora. Por eso decidimos adentro de la camioneta. Bueno, nos retiramos. Doc, un fenómeno. Has dado una clase maestra sobre razas. Se nos empañó. Bueno, no, lluvia, miren, lluvia. Lluvia, no, y la empañada después estuvimos chusmeando un poco antes. ¿A por el fondo? Ah, bueno, sí, esa está. Ahí me va a llevar, en la encargada, llévame al pueblo de vuelta. ¿Qué si día fue? Encajás, avísame. Cómo bien, encajar. Aparte, yo tengo goma para el barro y vos no. Guarda que no sea al revés la cosa. Sí, sí, vos tenés doble tracción y yo no, pero no importa. Che. Una clase magistral sobre razas y sanidad bovina en toros. En toros. Después deberíamos hacer algo en vacas. Lo que no hablamos, que está bueno, yo no hago toros. Los compro. Bien. Hay una cabaña, gente especializada en hacer toros. ¿Puedo decir que esa cabaña nos dejará entrar? Yo ya hablé con el dueño. La de Shorton tenemos grandes posibilidades de ir. Bueno, vamos a ver. Y ahí vamos a ver cómo se hace un toro. Lo que son los abuelos. No, los padres de lo que nosotros comemos. Y abuelos también. Por eso, estaría bueno ver genética. Es otro mundo totalmente distinto. Es campo también, pero es una cosa que no estamos acostumbrados. Es más, yo no lo vi nunca. ¿Sabés quién tuvo cargo de una cabaña y hay copas por todos lados guardadas? El cacique. Hace muchos años, sabía mucho, presentó en Palermo, en todos lados. Sabe mucho. ¿Tu abuelo también? Bueno, sí, obvio, pero después quedó a cargo él. Sabe mucho, ¿eh? Muy tramposo, sabían peinar los toros para que no se noten los defectos, una cosa. Bueno, no, pero sabían mucho. Sabe mucho. Bueno, gracias, Doc. Pintaban las manchitas blancas. No, tanto no. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Pasen un lindo domingo. Nos vemos. Chau.